Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todas y a todos. Soy Osvaldo de la Iglesia, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, y con mucho entusiasmo les damos la bienvenida a este ciclo de conversaciones, a estos diálogos compartidos sobre la implementación de la Ley de Educación Ambiental Integral. La verdad que es un enorme gusto que podamos encontrarnos en este espacio, en estos tres encuentros que además del día de hoy se van a desarrollar durante el próximo viernes 3 de diciembre a las 11 y el viernes 10 de diciembre a las 13 horas. Estos encuentros tienen el propósito, la intención de robustecer la implementación de la Ley de Educación Ambiental Integral, que como ustedes saben se sancionó a mediados del presente año. Y bueno, particularmente en este ciclo que comienza hoy, vamos a conversar sobre los compromisos, las responsabilidades vinculadas a la Ley de Educación Ambiental como política pública federal, y los alcances que pueda tener en los distintos ámbitos educativos. Para ello, nos acompañan tres destacadas voces con mucho recorrido por el campo de la educación ambiental. Se trata de Sol Ascona, Graciela Mandolini y Mónica Tizzoni, a los que en su momento las vamos a presentar. Pero bueno, para dar inicio a esta jornada, le voy a dar la palabra a Cristina Ruiz de Ferrier, quien está a cargo de la Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Así que, Cristina, te damos la palabra. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, Osvaldo, por tu presentación impecable. La verdad es que para nosotras y nosotros es verdaderamente hoy una alegría muy grande inaugurar de esta manera y con tan hermosas y excelentes expositoras como lo son María Sol Ascona, Graciela Mandolini y Mónica Tizzoni, a quienes, por supuesto, les agradecemos desde ya el haber aceptado la invitación de inaugurar nada más ni nada menos que este ciclo de conversatorios en torno a la importancia, sin lugar a dudas, de la Ley de Educación Ambiental Integral. Con esta ley, como ustedes saben, se inaugura una nueva etapa, ¿no?, en la construcción de la política pública del país. Como bien dice nuestro ministro Juan Cabandier, tenemos que hacer de la educación ambiental una política de Estado. Y esta ley que con mucha alegría hemos recepcionado después de tanto trabajo, de décadas de trabajo, de un complejo multiactoral en donde se han puesto los esfuerzos para que esta ley finalmente sea posible. Ahora nos toca a los que tenemos responsabilidades implementarla con toda la fuerza de la responsabilidad de esta tarea, ¿no? Desde este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hemos designado a los miembros que integran y representarán a la coordinación ejecutiva, tal como lo establece la ley, y a través de la Comisión Asesora de Educación Ambiental del Consejo Federal de Medio Ambiente, del COFEMA, ya nos veníamos encontrando trabajando en las jurisdicciones sobre un documento que va a ser la base de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral. También, por supuesto, hemos desarrollado capacitaciones sobre los fundamentos de la educación ambiental para equipos técnicos provinciales y estamos trabajando con ellos y con ellas para el armado de las estrategias jurisdiccionales de la educación ambiental. Contamos con una red de 24 referentes de educación ambiental en las provincias que suman su experiencia, su expertise, su recorrido, sus acciones, pero ante todo su compromiso. Y a partir del recorrido de esos referentes vamos a ir llegando a la complejidad y a la heterogeneidad de los distintos territorios de nuestro hermoso país. Creemos, y con esto quiero cerrar para ya dar lugar y no restarles tiempo a las expositoras que hoy nos acompañan, que esta política pública es sin lugar a dudas con todas y con todos, y decir además que la educación ambiental es ante todo formal dentro del sistema educativo, de la primaria, secundaria, las escuelas técnicas, las universidades, que son clave, pero también, y esa es la fuerza que desde este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sostenemos justamente para todo lo que es el ámbito no formal o informal, y eso nos atañe a todas las personas, no importa el cargo que tengamos o la tarea que estemos estableciendo, es una tarea que atañe a toda la ciudadanía por igual, y en ese sentido es que nos sumamos e invitamos a que se sumen al trabajo en donde esto no lo hace solo un ministerio o dos ministerios o un par de consejos federales, sino que esto tiene que ser, por supuesto, una política de Estado a partir de lo cual todas y todos tenemos mucho, mucho realmente para hacer. Para conocer mucho más verdaderamente de esta ley y de su importancia, entonces le devuelvo la palabra a Osvaldo para que ya sí pueda presentar a nuestras expositoras. Muchísimas gracias y las escuchamos con muchísima atención.
Bueno, muchas gracias, Cristina. Y como dijimos al comienzo, nos acompañan Sol Ascona, en representación del Ministerio de Ambiente de la Nación, Graciela Mandolini, por la conferencia con la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, y Mónica Tizone, por la Asociación Civil de Educadores Ambientales en Red. Así que bueno, arrancamos con Sol, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Educación Ambiental y Pensamiento Ambiental Latinoamericano por la Universidad de Santiago del Estero, y actualmente coordina la implementación de la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral. Lo que le vamos a pedir es que intervengan en el chat de YouTube dejando preguntas, comentarios, que luego vamos a retomar al finalizar las tres exposiciones, como para demostrar que la educación ambiental es dialógica y en esta conversación queremos escuchar las voces de cada uno de ustedes que por suerte están ahí. Así que bueno, sin más, Sol, te damos la palabra. Gracias, bienvenidos a todos. Bueno, en principio, y mientras voy compartiendo la presentación, contarles que esta ley es el resultado de 5 décadas de historia de la educación ambiental en nuestro país, es el resultado de diversidad de prácticas, de experiencias desde los territorios, de aprendizajes en distintos ámbitos, en el gubernamental y en organizaciones de la sociedad civil, y que porta una impronta regional latinoamericana que habla con un lenguaje propio en nombre de la educación ambiental. Y este lenguaje tiene que ver con interpelar los procesos de desigualdad y de exposición de los bienes comunes que inició con la colonización de nuestros territorios y en algunos puntos se mantiene hasta el día de hoy. Bien, ¿qué nos cuenta esta ley? Esta ley tiene, primero que nada, garantiza el derecho a la educación ambiental como política pública en todos los niveles y modalidades y ámbitos de la educación ambiental, como decía Cristina, en el ámbito formal, no formal e informal también. Sienta los principios y fundamentos, y esto es algo que vamos a ver en profundidad a continuación, esta serie de definiciones, y también provee instrumentos de planificación y ámbitos para la participación ciudadana. ¿Cómo define esta ley a la educación ambiental? Como un proceso educativo permanente, con contenidos temáticos específicos y transversales, es decir, no queda circunscripto al ámbito escolar. Esto es vital porque muchas veces se circunscribe la educación ambiental al ámbito escolar y en verdad estamos hablando de un proceso que es permanente, que es continuo y que interpela a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas del país. Y los interpela en función de construir una nueva ciudadanía, una ciudadanía ambiental basada en el derecho a gozar de un ambiente sano, digno y diverso. Y también busca la sustentabilidad como proyecto social, ¿no? Esta necesidad de poner en equilibrio las distintas dimensiones que conforman lo ambiental, ¿no? Y que siempre, tanto la económica, la política, la sociocultural, la ecológica, porque siempre la dimensión y el eje que comandó nuestra organización como sociedades y nuestras relaciones fue la económica. Y bueno, así estamos, ¿no? Con los problemas ambientales que tenemos, como extinción de especies, cambio climático, y como últimamente ocurrió esta pandemia producto de una enfermedad zoonótica. Y entonces, la posibilidad de construir una nueva ética que promueva una nueva forma de habitar esta casa común. Y en este sentido, la ley nos habla de un replanteo ontológico y también epistemológico, ¿no? La necesidad de preguntarnos por el ser, ¿qué queremos ser? ¿Qué somos los seres humanos, ¿no? Porque de un tiempo a esta parte hemos construido nuestra existencia en relación al tener y no tanto al ser. Y la posibilidad de, desde la pregunta del ser, hermanarnos con el resto de los seres vivos y también con el resto de los seres no vivos. Y la pregunta también epistemológica, porque es a través de cuestionar estas formas de producir conocimiento que son las que terminan sosteniendo y perpetuando esta depredación sobre la naturaleza y esta cosificación que hacemos
de las relaciones que establecemos entre las personas y los demás seres. Así que un proyecto ambicioso, desafiante, pero que sin duda está a la altura de los desafíos que nos toca atravesar en un contexto de crisis ambiental, climática y civilizatoria. Vamos a ver ahora los principios que nos marca la ley para comprender un poco cuál es el horizonte de sentido hacia dónde nos encamina esta ley. Primero nos habla de un abordaje interpretativo y holístico que permite comprender la interdependencia de los elementos que conforman e interactúan en el ambiente. Es muy común y ha estado muy difundida una visión de lo ambiental que separaba a los seres humanos de la naturaleza, una visión muy vinculada a las ciencias naturales, unas ciencias naturales que no contemplaban las relaciones de los seres humanos con la naturaleza. Y es manera de empezar, es momento de empezar a unir, ¿no? Que las ciencias naturales empiecen a contemplar las relaciones de los seres humanos y que las ciencias sociales empiecen a contemplar a la naturaleza, porque también cada una de las ciencias se habla a sí misma sin contemplar como estas relaciones. Y sabemos que el mundo está tejido, está armado de relaciones y que no podemos solucionar ningún problema ambiental como problema complejo que es, sin pensar en una solución también compleja y sin tener en cuenta todas las dimensiones que conforman a lo ambiental. Variables de orden de la naturaleza, pero también de orden político, de orden sociocultural y de orden económico. El respeto y el valor de la biodiversidad a fin de proteger la sostenibilidad de los ecosistemas y las culturas. Si hay algo que nos ha dejado en claro esta pandemia, es que la salud de los seres humanos está íntimamente relacionada con la salud de los ecosistemas, y que entonces tenemos que hablar en términos de una salud, que no podemos pensar que nuestra supervivencia es posible que sea planteada por fuera de la salud de los ecosistemas. Y en este sentido, la diversidad de la vida en todas sus formas, en todas sus variantes, nos garantiza una estancia saludable. Y nuestra existencia está íntimamente relacionada con todos y cada uno de los seres vivos que habitan en esta gran biosfera. Otro principio es el de la igualdad, el respeto y la justicia como constitutivos de las relaciones sociales y con la naturaleza. Y entonces la necesidad de salir, de abandonar este antropocentrismo que durante tanto tiempo dio forma a este tipo de sociedad que hemos construido, ¿no? Este antropocentrismo que ubica al hombre, ni siquiera al ser humano, al hombre masculino, blanco, occidental, etcétera, etcétera, por sobre encima de los demás seres vivos, incluso por sobre encima de las mujeres. Es momento de empezar a plantear un estar junto con los demás y no estar encima de, y en este sentido, dejar de cosificar a la naturaleza, dejar de verla como aquello que hay que domesticar, como aquello que está a disposición de los seres humanos. La naturaleza tiene un valor en sí mismo, como todos los seres que habitamos, y en todo caso entonces empezar a autopercibirnos, en principio como parte de la naturaleza, porque primero que nada somos y existimos gracias a la cuerpa que tenemos, que respira, que digiere, que cumple las mismas funciones que el resto de los organismos vivos, y en segunda instancia, que estamos entramados en este urdimbre con el resto de los seres vivos. También el principio de igualdad desde el enfoque de género que contempla los análisis y los aportes de las corrientes ecofeministas. No hay forma de poder pensar en una justicia ambiental sin que haya enfoque y perspectiva de género, porque es este mismo sistema binario y patriarcal que depredó los ecosistemas, que ejerció dominación sobre la tierra y sobre las cuerpos. Y también el reconocimiento de la diversidad cultural y las culturas de los pueblos indígenas que tanto nos enseñan, que tanto nos hablan de otras formas posibles de existencia. Y en este sentido, poder pensar el buen vivir como otra forma de existencia en equilibrio, en donde la variable
económica no prima, no domina, no comanda, en donde se da una existencia centrada en el ser y no en el tener. También el principio de participación y formación de la ciudadanía, el desarrollo de procesos educativos integrales que orienten esta construcción de la perspectiva ambiental, esto de empezar a autopercibirnos no solo como parte de la naturaleza, sino como ciudadanos ambientales, desarrollar actitudes de cuidado, actitudes de respeto, de solidaridad, ¿no? También el cuidado del patrimonio natural y cultural, valorar las identidades culturales y patrimonio natural y cultural. Y entonces, en este sentido, esta dimensión colectiva de la naturaleza que interpela estos procesos de apropiación desigual. También tener en cuenta la problemática ambiental y los procesos sociohistóricos como oportunidades de pedagogía del conflicto. No escapar de los problemas ambientales, son oportunidades para los procesos de enseñanza y aprendizaje. También una educación basada en valores, porque tenemos que replantear estos valores que nos han dado forma a este tipo de sociedad. Es momento urgente. También el pensamiento crítico e innovador, como diría un pensador ambiental, o creamos o erramos. Si seguimos reproduciendo este mismo tipo de sociedad que nos ha traído estos problemas ambientales que tenemos hoy por hoy, no podremos salir airosos. Y por último, el ejercicio ciudadano a un ambiente sano, abordado desde el enfoque de derechos. Estos son la serie de principios, son un montón y dan cuerpo y sustento a este enfoque, a esta educación ambiental con lenguaje propio del que hablábamos. Pero también la ley nos provee estos instrumentos de planificación, que es por un lado una estrategia nacional de educación ambiental integral, que va a ser un documento con actualización permanente y construcción permanente conforme vayan avanzando los programas provinciales, y que es el que estamos trabajando, como bien dijo la subsecretaria Cristina Ruiz, con las provincias para tener un documento co-construido con todo el territorio. Y también habla de una estrategia nacional para la sustentabilidad en las universidades argentinas, para trabajar la dimensión ambiental, no solo en la gestión edilicia de los edificios académicos, sino también la extensión, la investigación, lo curricular y la formación docente universitaria. Y también da algunas herramientas para la planificación en el ámbito jurisdiccional, las estrategias jurisdiccionales de educación ambiental, que van a tener que estar inspiradas, construidas, siguiendo en algún punto a la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, y que van a ser intersectoriales y participativas, sumando todos los actores sociales. Y las coordinaciones ejecutivas provinciales, que son las que van a llevar adelante la implementación de estas estrategias, articulando la cartera ambiental y la cartera educativa. La ley está publicada en el sitio web del Ministerio, pueden acceder al mismo accediendo al sitio web. Y aquí termina mi presentación con este gran desafío que implica la disputa del sentido, desde dónde vamos a hacer educación ambiental, y en el cómo, ¿no? Un cómo que es epistemológico, que es metodológico, y que iremos a construir en la suma de todos los sectores. Bueno, muchas gracias Sol por la exposición. La verdad que es muy difícil explicar en tan poco tiempo el espíritu y las características de la ley. Bueno, y pudiste lograrlo de manera impecable. Como dijimos anteriormente, los invitamos a intervenir en el chat de YouTube, dejando preguntas, inquietudes, comentarios, que luego van a ser retomados por los oradores al finalizar las exposiciones. Así que bueno, continuando con el conversatorio, vamos a darle paso a Graciela Mandolini, a la profesora y licenciada Graciela Mandolini, que es especialista en Ambiente para el Desarrollo Sustentable, coordinadora académica de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Rosario, y forma parte del equipo docente de la Escuela de Educación y Formación Ambiental Chico Méndez. Es coordinadora además
coordinadora académica del curso Educación Ambiental y Diálogo de Saberes en un contexto de crisis civilizatoria, brindado por el INFOD y por CETERA. Así que, bueno, Graciela, te damos la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas. Un verdadero placer estar participando de este espacio de encuentro y de debate. Creo que, bueno, habilitar estos espacios constituye una oportunidad para todos y todas en cuanto a la posibilidad de comenzar a pensar modos de instrumentación de la ley. Venimos haciéndolo, pero a veces hay que darse un tiempo para la decantación, para la reflexión, para el análisis de cómo venimos trabajando. Y en ese sentido, bueno, me parece que es digno de destacar que desde la organización a la que represento en este caso, que es la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, hay una larga tradición en relación al el abordaje de la educación ambiental desde una perspectiva que, bueno, recién Sol explicaba con mucha claridad, que es la del pensamiento ambiental latinoamericano. De hecho, hace prácticamente 22 años que la Confederación, o sea, la CETERA, desde un espacio que es la Escuela de Formación Pedagógica y Sindical Marina Vilte, abordó la perspectiva de la educación ambiental en el marco del pensamiento ambiental latinoamericano a través de una propuesta de la cual muchos de los que estamos hoy habitando espacios vinculados con la educación ambiental somos hijos e hijas, que fue una especialización ambiental, mejor dicho, especialización en ambiente o en educación ambiental para el desarrollo sustentable, esa era la denominación. Y además, esa especialización tenía una particularidad, había sido posible formular una propuesta formativa que articulaba a un sindicato con una universidad, en aquel momento era CETERA con la Universidad Nacional de Comahue. Y bueno, muchos de nosotros, más de 4.000 compañeros y compañeras de todo el país, porque era una propuesta de carácter federal, nos acercamos a este espacio de formación. Y la verdad fue un parteaguas en la formación docente en educación ambiental para, bueno, lo digo desde la perspectiva personal, pero sé que muchos compañeros y compañeras comparten esta visión. Fue un parteaguas porque a partir de ahí refundamos el concepto de ambiente en la perspectiva que también Sol recién nos ilustraba con claridad, es decir, poder construir una mirada integradora, poder descorrer el velo de lo que significa articular naturaleza, sociedad, cultura, educación, poder pensar integradamente las perspectivas epistémicas y metodológicas, poder comenzar a pensar con otros, pensar en plural, desde perspectivas epistemológicas diversas, es decir, una invitación a deconstruir, y estamos hablando de finales de la década del 90, ¿no? En ese sentido, entonces, debemos reconocer que en nuestro país hay una tradición de trabajo en torno a la educación ambiental que se hace desde perspectivas críticas y emancipatorias. Pero lo interesante hoy es que además contamos con un marco legal que viene a acompañar estos procesos desde una perspectiva que es la de la puesta en vigencia de una norma que al acompañar al mismo tiempo lo que hace es desentrañar esos nudos que se constituyen en los marcos institucionales y organizacionales y que tienen que ver con que hay temas o contenidos que quedan soslayados, que quedan así como en un segundo plano. La Ley de Educación Ambiental Integral viene a privilegiar el abordaje de la educación ambiental desde distintas perspectivas. Y creo que esto es lo más interesante que nos nutre desde otro lugar, que es el lugar del derecho, ¿no? Del derecho de la construcción de un derecho a la educación ambiental como un derecho humano fundamental. Así que, bueno, un poco hecha la historia, les cuento, voy a proyectar al mismo tiempo algunas imágenes de cómo veníamos pensando la educación ambiental desde hace un tiempo, cuando todavía no estábamos en los círculos de esta pandemia infernal, que, bueno, que nos fue aislando, pero no por eso deteniendo el abordaje del tema, y que invitó a que propusiéramos y pensáramos otras perspectivas para comenzar a trabajar. Así que si me permiten un segundo, distraigo la locución para poder compartir, ¿no?, algunas imágenes.
que mientras estén circulando venimos compartiendo y hablando del tema, ¿no? Bueno, en este sentido, nosotros el año pasado participamos de los debates que se hicieron en torno a la ley y a la formulación de la ley, propuestas de intervención para poder discutir respecto incluso a la participación del sindicato en las definiciones que tuvieran que ver con la estrategia nacional para, bueno, justamente lograr la participación en estos espacios. Y bueno, de hecho se fueron redefiniendo conceptos que celebramos, se fueron construyendo desde la perspectiva del pensamiento ambiental latinoamericano. Y bueno, el año pasado también fue un año, como todos sabemos, muy complejo, y esto determinó que fuera necesario pensar una propuesta desde la Secretaría de Educación de CETERA que tenía que ver con proponerle a los compañeros temas, problemas de interés y un recorrido coautoasistido. Es decir, estaban los materiales a disposición, había algunas propuestas de actividades para realizar con los estudiantes, con los y las estudiantes en el contexto de la pandemia, a través de lo complejo que ha sido la instrumentación de la educación a distancia, más allá de todos los impedimentos que primero tuvimos de carácter material, pero bueno, todos fuimos partícipes de esa construcción colectiva, y luego pudimos pensar, junto al INFOD, en una propuesta que tuviera otra sistematicidad, y se hizo un avance en ese sentido desde CETERA con contenidos propuestos para una propuesta tutorizada, que es la que venimos llevando a cabo desde finales del, bueno, mediados en realidad del año pasado. Esta propuesta se inscribe en las formulaciones de formación docente que hace el Instituto Nacional de Formación Docente, pero que tiene una mirada construida desde esta perspectiva que el equipo de educación ambiental de CETERA viene construyendo desde finales de la década del 90, y que se asienta en estas bases fundamentales que Sol nos enunciaba, donde se hace mucho lugar a la recuperación de la necesidad de reconceptualizar, porque, bueno, justamente hablamos de ambiente y no de medio ambiente, hablamos de bienes comunales como bienes de la comunidad y bienes públicos, donde ponemos en tensión la noción de territorio, donde planteamos que el territorio no es algo para describir exclusivamente, sino algo para sentir, y entonces ponemos en juego cuestiones que tienen que ver con la construcción de la identidad. También trabajamos el concepto arraigado y vinculado con pensar desde perspectivas crematísticas la calidad de vida, para ponernos a pensar en prácticas del buen vivir, para recrear sentidos existenciales cuando hablamos de la cuestión ambiental, y poner en juego otras miradas que tienen que ver con el reconocimiento, como decía antes Sol, de una sola salud, esta salud ambiental que determina justamente la salud de los y las humanas, en definitiva, una nueva manera de mirarnos y mirar aquello que siempre pensamos como algo que estaba externalizado. Y en este sentido también dejar de pensar en términos de externalidades para comenzar a pensar en una construcción intrínseca del sentido de la vida en el marco del pensamiento ambiental latinoamericano. Es decir, más allá de estas conceptualizaciones que venimos proponiendo, sobre todo trabajamos mucho en la sensibilización respecto a los conflictos ambientales. Y para ello echamos mano de la agroecología, echamos mano de la soberanía alimentaria, trabajamos cuestiones que tienen que ver con la biodiversidad, trabajamos con cuestiones que tienen que ver con repensar en los marcos productivos a la luz de propuestas que piensen desde una perspectiva sanitaria, hacemos lugar a la construcción de narrativas, les proponemos a los compañeros y compañeras que piensen desde la salud de sus propios ecosistemas y sus territorios, pensamos en la necesidad de abrigar un concepto
permanentemente situado de la perspectiva ambiental. Los conflictos ambientales no son los conflictos de las grandes ciudades. Quienes vivimos en espacios alejados de las grandes urbes, sabemos que la conflictividad ambiental emerge de otros modos, y entonces la necesidad de sensibilizar respecto de, de estas problemáticas forma parte de la propuesta que hacemos en esta formación que lleva ese nombre, Educación Ambiental, Diálogo de Saberes en un Contexto de Crisis Civilizatoria. Y bueno, obviamente lo que nosotros venimos a proponer tiene que ver con pensar en clave ambiental, es formación de criterios en clave ambiental, tiene que ver con la posibilidad concreta de reformular los diseños curriculares a la luz de lo que significan estas propuestas. Y en este sentido, una de las cuestiones que me parece necesario destacar, voy a suspender la proyección porque está por finalizar, para dejar de ocupar la pantalla y recuperar el espacio para todos, una de las cuestiones que nosotros sentimos que tenemos que privilegiar es pensar desde una perspectiva que integre, además, no solo los conceptos reconceptualizados, sino esta escisión entre lo epistémico y lo metodológico. Es decir, acá la reflexión, acción sobre la propia práctica, la invitación a construir desde las dudas y las incertidumbres, pero haciéndole lugar a los discursos que cada compañero y cada compañera puede elaborar a partir de sus propios recorridos, el reconocimiento de las trayectorias institucionales, la posibilidad de poner en tensión esto que nos había sido presentado como lo obvio, forma parte, como lo obvio, como aquello que era indubitable, aquello que era un dogma de fe. Bueno, vienen a ser parte de estos procesos de sensibilización que viene formulando la organización a partir de las propuestas formativas que vienen aconteciendo, que no son las únicas. También este año pudimos llevar adelante en la virtualidad un congreso internacional de educación ambiental, donde se escucharon voces y perspectivas de toda nuestra Latinoamérica, de nuestra Vía Yala, mejor dicho. También hicimos lugar a formulaciones que están planteadas de la Internacional de la Educación y que tienen que ver más exclusivamente con las propuestas que se hacen en torno a la perspectiva del cambio climático y a las necesidades también de reformular educativamente estas intervenciones, reconociéndonos como habitantes de una crisis civilizatoria, reconociéndonos como habitantes de una crisis que no solo es sanitaria, ambiental, energética, ecológica, sino que es constitutiva de el modo en que nuestra especie habita y construye sus vínculos con todo lo que deberíamos compartir, ¿no? Que es que forma parte de de esta idea integradora que promueve el pensamiento ambiental latinoamericano. Así que, en realidad, lo que me parece fundamental es plantear que el desafío que tenemos por delante en los ámbitos de educación formal es ver el modo en el que tenemos que rehabilitar la formación docente. Porque si bien es cierto que en la formación docente los contenidos vinculados con la educación ambiental están presentes, sobre todo en algunas carreras de formación docente, como puede ser la de educación primaria, que tiene que ver también con la construcción de contenidos en base a la formación ciudadana, como antes señalaba Sol, y una formación de carácter permanente en ese sentido, y capaz de interrogar, capaz de interpelar, capaz de hacerse cargo de las responsabilidades que tenemos como ciudadanos y ciudadanas. Además, aparece en la educación inicial y algo en las carreras de formación vinculadas con las ciencias de la naturaleza. Pero tenemos que pensar, y este es el gran desafío, cómo transversalizar la educación ambiental, generar espacios para la reflexión y el debate ambiental en todas las carreras de la formación docente, porque lo que hay que generar también, y por eso la propuesta que hacemos
Desde CETERA es una propuesta que invita a todos los niveles y modalidades del educativo, del sistema educativo formal, a participar de instancias de formación que tengan que ver con la educación ambiental. No necesariamente esto es un coto de aquellos que tenemos determinada formación, sino que lo que proponemos es integrar a todos y todas los y las docentes, en función de la formación que tengan, a participar de este espacio para problematizar y reconceptualizar desde esa perspectiva cada una de las nociones y las especificidades en las que nos hemos formado. Así que, bueno, un poco este es el desafío, y lo conversábamos en estos días con Sol y con Mónica, que tenemos por delante en los sistemas educativos formales, y en este caso creo que la voz del sindicato, en este caso de CETERA, es fundamental en la medida que viene habilitando un espacio de formación en este sentido que nosotros creemos que debe continuar y que obviamente también se empodera desde una práctica federal y desde una práctica que, en el sentido que planteaba antes Cristina, recupera la idea de una política pública y de una responsabilidad del Estado en torno a la formación de aquellos y aquellas que somos responsables del acto educativo y de habitar el acto educativo de otro modo. Así que bueno, un poco es esto lo que yo venía a compartirles, y bueno, por supuesto estoy a disposición para cualquier interrogante, inquietud que podamos resolver entre todos y todas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Graciela. Muchas gracias por la visión, por el enfoque, ya que no es lo mismo hacer educación ambiental desde un enfoque que no contempla la complejidad, el diálogo de saberes y todo lo que fuiste marcando. Y la verdad que está bueno que empecemos a pensar una educación ambiental con una mirada desde esos lentes, ¿no? Y creo que también es algo importante que vos señalaste, de alguna forma, desarmar un poco la gramática escolar de la formación. Es necesario, creemos que la educación ambiental mejora la enseñanza, mejora el aprendizaje, ya que bueno, tiende a juntar todo eso que la educación tradicional fue separando. Y es muy importante que esta voz venga de un sindicato docente, que, bueno, como las organizaciones de la sociedad civil, los pueblos indígenas, las organizaciones de recicladores, van a participar del Consejo Consultivo, ¿no? El Consejo Consultivo va a ser un órgano integrado por las organizaciones de la sociedad civil que va a acompañar la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral. Es decir, esto está bueno marcarlo. La estrategia no es un documento y un lineamiento que se hace en un escritorio, sino que nosotros queremos abrir un espacio participativo, ¿sí?, a todas las voces para que refleje realmente la visión y la postura de cada uno de los territorios y las organizaciones. Así que bueno, le damos, dicho esto, damos el espacio a nuestra tercera oradora. Se trata de Mónica Tizone, que es especialista en educación y comunicación ambiental. Es vicepresidenta de la Asociación Civil Educadores Ambientales en Red y cofundadora de la Asamblea Ambiental del Tuyú, Partido de las Costas. Así que, Mónica, con el viento y la arena detrás, te damos la palabra. Moni, estás muteada. Desmuteate el micrófono. Aquí vamos. Muy bien. Aquí vamos. Bueno, como les decía, buenos días a todos, a todas y a todes. Agradecer a los y las organizadores por convocarme a conversar y a pensar juntos sobre los alcances de la Ley de Educación Ambiental Integral y los desafíos que nos presenta esta ley para los y las educadores, en el sentido de hacer lugar a la sensibilidad y al desarrollo de la conciencia ambiental colectiva, como nos marcaba Sol y también Graciela.
Ahora, mi tema es aún un poquito más complejo porque se trata de ver cómo esta ley contempla la integración de la educación ambiental en ámbitos no formales e informales, y en esto, bueno, cómo se articularía el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible junto al Consejo Federal de Medio Ambiente, el Ministerio de Educación de la Nación y el Consejo Federal de Educación para implementar las estrategias de educación ambiental integral, ¿no? Tanto a nivel jurisdiccional como a nivel municipal. Entre los principios a destacar en el marco de la ley está la de generar consensos sociales básicos y fundamentales sobre los cuales establecer acuerdos temáticos y prioridades estratégicas que son coyunturales y que están referidas a los contenidos de la educación ambiental integral para alcanzar su federalización, ¿no? Con la intención de que se elaboren líneas de acción en las políticas ambientales regionales y locales, que se promuevan alianzas institucionales, se profundicen y se consoliden procesos de gestión en el mediano y en el largo plazo en el campo de la educación ambiental. Y en esto considero que la educación ambiental debe tener un firmemente desarrollada estrategias de articulación con las perspectivas de la interculturalidad y de género, pero también incluir el compromiso ambiental intergeneracional. Sin dudas, esta ley es un instrumento privilegiado que instituye una nueva ética que puede ser abordada por la pedagogía crítica en los ámbitos sociocomunitarios, en los ámbitos donde se expresa la educación informal, que es espontánea, que no es estructurada y que se promueve en la cotidianeidad. Y en los ámbitos de la educación no formal, que propicia procesos educativos al margen de la escuela, pero que también le da, es una oportunidad para darle valor a espacios culturales de inclusión y de cohesión social, ¿no? La ley de educación ambiental también se plantea como un proceso permanente, integral y transversal, en el que se resalta el paradigma de la complejidad. Porque si la racionalidad económica se sostiene en el paradigma reduccionista, que separa, que fragmenta, que desintegra, que atomiza, el de la complejidad es integrar, es recursivo, es holístico, como dan cuenta los principios de la ley que ya Sol y Graciela, bueno, nos introdujeron ampliamente en este tema. Y se pueden visualizar entonces múltiples dimensiones que le dan sentido y densidad a la educación ambiental. La educación ambiental tiene como eje de sus reflexiones las relaciones entre la sociedad, la naturaleza y las culturas. Y por eso es la importancia de clarificar el concepto de ambiente y los distintos acercamientos a la construcción de las relaciones entre sociedad y naturaleza. Por eso la dimensión política es ineludible y permea todas las esferas de nuestra vida colectiva. Y acá quiero destacar a Sauvé, que cita a Francisco Gutiérrez, y que sostiene que lo político significa tomar partido frente a la realidad social, no mantenerse indiferente frente a las injusticias, a las desigualdades sociales, a las violencias, a la violación de las libertades y de los derechos humanos, es descubrir el gusto por el espíritu de la libertad, por estimular la voluntad para resolver colectivamente los problemas, de desarrollar el sentimiento de ser responsables de nuestro mundo, de cada mundo, de nuestros destinos, y encaminarnos hacia una acción militante, allí donde se ancla la participación sociocomunitaria. Si el ambiente depende de las acciones de la sociedad, la mayor importancia va a estar en subrayar las bases éticas de las cuales es necesario partir para avanzar en el mejoramiento de las condiciones ambientales planetarias, no solamente nacionales o locales. Por eso es posible optar por enfoques como el de buen vivir y el cuidado de la madre tierra, que se debe traducir en acciones vinculadas como el importante mensaje que nos dejó el último Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental que se realizó en Perú en el año 2014, y cuyo lema era: la educación ambiental comunitaria, estamos juntos, educamos juntos para la sustentabilidad de la vida. Y estamos juntos, sin duda, para poder educarnos con el otro y para el otro, junto al otro. La educación ambiental comunitaria expresa entonces una trascendental expresión de la educación. En América Latina ha venido desarrollándose de manera intensa en los últimos años.
Su presencia como enfoque fundamental nos mostró la necesidad de vincular todos los procesos formativos ambientales con las comunidades locales, donde se desarrolla la vida y donde pueden y deben darse acciones de gran trascendencia para alcanzar la meta de un futuro sustentable. La finalidad de la educación ambiental es dar lugar a sujetos políticos capaces de construir mundos posibles que cobijen a las niñeces, a las juventudes y a las adulteces, de ayudarnos a comprender la realidad en la que estamos, la que nos estamos desarrollando y la que nos pone día a día en su devenir distintos retos, distintos problemas, que necesitamos resolver de manera holística, sistémica, y que para esto tenemos que resolver con elementos que nos ofrece la educación ambiental, como es el conocimiento de la problemática ambiental. La educación ambiental en los ámbitos sociocomunitarios, en los que se integra lo no formal y lo informal, debe recobrar su sentido en tanto proceso político, en caso de construcción de resistencias, de acción social e histórica que esté situada, y es por eso que el llamado es a una pedagogía situada, producto de una historia plural, en donde existen diversos discursos, diversas prácticas, y que se alberga la construcción colectiva. Y aquí me refiero a la participación activa que, como dice Eloísa Trelles, participar no es simplemente que la comunidad, que las personas que la forman, tengan parte en algo, sino que se conviertan en una expresión activa de proceso de transformación de sus territorios. Territorios donde se expresan las tensiones, donde se tensiona la relación entre la sociedad y la cultura, junto a la naturaleza, ¿no? junto a la forma de entender la biodiversidad. La llamada participación pública se orienta a que los grupos sociales puedan implicarse en la toma de decisiones sobre estas políticas, sobre los planes, sobre los proyectos, sobre los cuales tiene relación e interés toda la población, que necesita contar con una información relevante, con un marco referencial adecuado, y un aporte de elementos precisos sobre las diversas situaciones y los conflictos socioambientales que atraviesan. La participación activa de la población local en estos procesos vinculados con sus ámbitos de vida y de acción es vital, y requiere que sea realmente inclusiva, que abra oportunidades a diversos grupos o sectores. La autogestión ambiental es, o debería ser, uno de los estados tangibles de la participación comunitaria. Y aquí la educación ambiental con las comunidades debe centrarse en el fortalecimiento de las capacidades hacia la acción, aportando vías para que se tenga mayor poder de decisión y se diseñen y se construyan escenarios y planes futuros. Entre los objetivos de la educación ambiental no formal podemos destacar el fomento de la participación y la implicación en la toma de decisiones, la capacidad de liderazgo personal y el paso a la acción, no la capacitación solo como una adquisición de técnicas, sino como el compromiso de la participación, pasar de los pensamientos y los sentimientos a la acción, a promover la cooperación y el diálogo entre los individuos y las instituciones, a promover diferentes maneras de ver las cosas, a facilitar el intercambio de puntos de vista, a crear un estado de opinión, a prepararse para los cambios, a estimular y apoyar la creación y el fortalecimiento de redes. Y aquí está el principal desafío del Estado, nacional, provincial y municipal, que es el de identificar y relevar las acciones ambientales que ya se están llevando adelante en los territorios locales. Porque la educación ambiental nació de la mano de otras luchas que buscan transformar la sociedad con una visión de esperanza, un proceso que pone a la acción política crítica por delante, para construir con otros, con otras y con otros, una sociedad democrática, justa, sustentable y culturalmente plural, que sea realmente la oportunidad que plantea esta ley al considerar la educación ambiental como un proyecto político, educativo, integral. En este proyecto se integran las comunidades locales y se insertan los conflictos ambientales subyacentes, invisibilizados por la racionalidad económica, con la oportunidad y el desafío de alcanzar a estas comunidades la reapropiación social de la naturaleza, tal como lo plantea Enrique Leff. He de destacar que en el marco de esta ley, la sustentabilidad es presentada como un proyecto social, el desarrollo con justicia social, la distribución de la riqueza, la preservación de la naturaleza, la igualdad de género, la protección de la salud, la democracia participativa y el respeto por la diversidad cultural.
El saber ambiental promueve el desarrollo de una nueva ética y una nueva epistemología en la que se fusionan conocimientos, se proyectan valores, se internalizan y se comunican saberes. La educación ambiental integra conocimientos y saberes. Es necesario entonces que desde este enfoque, desde el Estado en sus distintas jurisdicciones, alcance el principio de democratización de la información ambiental y se delineen estrategias de alfabetización ambiental. Se trata de un posicionamiento crítico acerca de las condiciones ecológicas de la sustentabilidad, las bases sociales de la democracia y la justicia, las estrategias de poder y los efectos de la dominación que se generan a través de formas de creación, apropiación y transmisión de estos conocimientos. En este marco, la crisis ambiental y el desarrollo del pensamiento de la complejidad ambiental se presentan como contracaras del mismo escenario, es la crisis civilizatoria. Y es esta crisis civilizatoria, porque es una crisis del conocimiento, esto lo expresaba ya en el año 2004, en el primer Congreso de Educación Ambiental realizado en Córdoba, como base de, como una de las estrategias de la especialización en ambiente, en educación y ambiente para el desarrollo sustentable de CETERA, junto con la Universidad del Comahue, y que en este libro, La Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable, plantea que para construir sociedades sustentables es necesario deconstruir lo pensado, para pensarlo por pensar y para refundar el saber sobre el mundo en el que vivimos, y proyectar la construcción de futuros inéditos a través del pensamiento, la acción social, el encuentro con la otredad y el diálogo de saberes. Y es en este sentido que las comunidades locales presentan sus propias percepciones ambientales, sus maneras de estar en el mundo, porque esta crisis ambiental es una problemática del presente y no del futuro. Es una oportunidad y un desafío para el Estado nacional, provincial y municipal desarrollar políticas públicas que den espacios y tiempos para proponer un cambio de paradigma que permite entender el desarrollo de otro modo, en el que se pueda debatir desde la perspectiva de los derechos humanos en asuntos ambientales y pueda articularse con los principios del Acuerdo de Escazú sobre la defensa de la militancia ambiental. Como sostiene Sauvé también, acá es importante destacar que el saber ambiental no es un saber vivo, no es un saber que está solo en las bibliotecas, sino que es un saber que se construye en la multiplicidad de acciones comunitarias, entre ellos los proyectos de lucha, los proyectos institucionales, los programas gubernamentales y televisivos, los debates sobre las problemáticas que identificamos como comunes a la sociedad. Y en esta situación de pandemia nos mostró que la estrecha relación es entre la salud del planeta y nuestra propia salud, y por lo tanto la interdependencia y las interconexiones con la naturaleza es en función de nuestra propia naturaleza. Los escenarios son múltiples en el ámbito sociocomunitario, y hace posible pensar para el Estado diseñar alianzas que complementen la estrategia jurisdiccional de educación ambiental integral en los territorios, porque el Estado, como garante de los procesos de educación no formal en ámbitos sociocomunitarios, es encontrar puentes de articulación con organizaciones que se encuentren trabajando en los territorios para orientar políticas públicas que se enmarquen en las estrategias jurisdiccionales, en el respeto a la diversidad cultural, pero también para enfocar hacia nuevas ciudadanías ambientalmente responsables y comprometidas con sus entornos y sus contextos. Y acá destaco algunas de estas organizaciones sociales, con algunas he trabajado, me gustaría después recuperar una de las experiencias, y que, bueno, partimos de la participación desde los sindicatos, el cooperativismo en cualquiera de sus formatos, sean las cooperativas de trabajo, sean cooperativas de servicio, en las asambleas ambientales, que bueno, están en los territorios trabajando desde hace mucho tiempo, en las ONGs, en las fundaciones y en las asociaciones civiles, como la que represento, EAR, en las sociedades de fomento, en los centros culturales y en los clubes, y en los movimientos sociales diversos. Acá quiero destacar una de las experiencias que me parece fundamental para poner en eje qué sucede con esto de la participación amplia desde la educación no formal, y es las jornadas de cooperación y ambiente para el desarrollo sustentable, que en el año 2007 co-creamos junto con la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de San Clemente, la Federación de Cooperativas de Agua Potable y Saneamiento de la Provincia de Buenos Aires,
que está vinculado también a cooperar, y un grupo de científicos de las universidades de La Plata y de Mar del Plata, que nos pusimos a repensar estas relaciones entre cultura, ambiente, sociedad, y lo que ya se avizoraba en aquel momento en nuestro territorio, que era la erosión costera, los eventos climáticos extremos, bueno, y todas aquellas expresiones del cambio climático que hoy hace que la agenda esté alterada y se deba ajustar a esta nueva situación, ¿no? Bueno, junto a estos sentipensares que me acompañaron para poder construir esto de la educación ambiental no formal como una actividad complementaria para obtener una educación integral, que es dinámica y es ágil, que es capaz de incorporar contenidos emergentes y progresistas con mayor rapidez que la educación ambiental formal quizás, que impregna todas las esferas de la vida cotidiana, que ofrece posibilidades para realizar transformaciones sustanciales y que cada vez adquiere mayor fuerza esta presencia de lo comunitario y lo ambiental en la educación social popular. Pero es necesario que estas experiencias de educación ambiental se sistematicen y se realicen suficientes proyectos de investigación para teorizar y volver a la práctica, dándoles difusión para que se integren al aprendizaje de otros educadores que comparten el campo de lo no formal. Y me gustaría terminar con la frase de Margaret Mead, que desde que realicé la especialización en Educación y Ambiente para el Desarrollo Sustentable me acompaña ya por el año 2003-2004. Y dice así: nunca pongas en duda que un pequeño grupo de ciudadanos y ciudadanas preocupadas y preocupados, comprometidos, pueda cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha cambiado. Muchísimas gracias. A disposición de las preguntas. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Importante destacar esta educación ambiental situada en un tiempo, en un espacio, ¿no?, con ancla territorial, y creemos que es clave para la acción, ¿no?, sobre todo vinculada a la participación, ¿no?, ya que si el ambiente es un bien compartido, la participación se vuelve una fundamental herramienta para el cambio. Bueno, vamos a pasar a las preguntas, porque estamos un poco cortos con el tiempo. La verdad que tenemos participantes de todo el país, incluso de algunos países latinoamericanos, los cuales nos ponen muy, muy contentos. Bien, vamos a retomar las preguntas del chat. Para Sol, te voy a hacer dos preguntas que están de alguna forma relacionadas. Rosana pregunta cómo se articula con las provincias, ¿no?, desde en relación a la ley. Y Víctor pregunta cuáles serán los próximos pasos desde el Ministerio para conformar los equipos de coordinación ejecutiva y para el Consejo Consultivo, que propone la ley en el artículo número 15. Bien, para Víctor. El Ministerio de Ambiente, mediante la resolución 330 que salió publicada hace un mes en el Boletín Oficial, ya designó a los representantes que van a conformar la coordinación ejecutiva, y estamos a la espera que los demás organismos que forman parte de la coordinación ejecutiva designen también a sus representantes. Una vez que tengamos eso, vamos a poder avanzar sobre los criterios de selección de los miembros que van a conformar estos 8 sectores que conforman el Consejo Consultivo. Así que estamos en ese proceso. Y en referencia a la pregunta de Rosana, sobre cómo articulamos con las provincias, dentro del el máximo organismo que reúne todas las provincias ambiental, que es el Consejo Federal de Medio Ambiente, el COFEMA, tenemos una comisión asesora, que es temática, que es específica sobre educación ambiental, que tiene designado 24 referentes provinciales, que son los responsables de llevar adelante la política pública de educación ambiental en cada una de las jurisdicciones del país. Y estos referentes han sido designados por las máximas autoridades ambientales de cada una de estas provincias. Es con esta red que mencionaba Cristina al principio, de 24 referentes de educación ambiental, con quien nosotros articulamos. Y articulamos
llevando adelante acciones de capacitación, de acompañamiento de equipos técnicos, fortalecimiento de estos equipos técnicos, y acompañamos también para el armado de las estrategias jurisdiccionales de educación ambiental. Muy bien. Una pregunta para Mónica, Víctor Furchi. Nos pregunta si podés explicar y ejemplificar las diferencias entre educación informal y no formal en el marco de la educación ambiental en ámbitos sociocomunitarios. Bien, bueno, como dije, la educación informal es más espontánea, es más ágil y es más cotidiana, es del hacer cotidiano, del... Me imagino o tengo experiencias de cercanas, por ejemplo, realizar compostajes comunitarios o realizar una huerta comunitaria. Ahí hay una experiencia de educación ambiental informal que es muy enriquecedora y que bueno, permite ampliar otros horizontes. Y la educación no formal específica que se da en espacios, como mencioné, sindicatos, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, cooperativas. A mí me parece muy importante el rol de las cooperativas en los territorios para poder generar estrategias y proyectos, programas de educación ambiental directamente enfocadas en problemas puntuales. Aquí en nuestra zona, en general en toda la zona costera de la provincia de Buenos Aires, uno de los problemas más importantes es el saneamiento ambiental, ¿no? La ampliación de la red de cloacas y la concientización de las personas acerca de la necesidad de ser parte del acceso a ese derecho fundamental para el cuidado de la vida. Entre otras experiencias y estrategias de los movimientos sociales que tienen muchísimo alcance territorial y que pueden visualizar problemáticas más pequeñas, ¿no? Situaciones de conflictos más, más enfocadas al barrio o a la zona cercana a una escuela, y que pueden diseñar algún curso o alguna estrategia de educación que asista, que proyecte, que promueva nuevos sentir pensar, nuevas maneras de abordar esas experiencias y superar quizás esa sensación que nos deja la desigualdad social de que no podemos, ¿no? O de que quedamos hasta aquí en una situación compleja, complicada. Bien, muchas gracias, Mónica. Y tenemos una pregunta para Graciela, también de Víctor, que pregunta: ¿qué vínculos, semejanzas y diferencias ves entre la educación ambiental y las didácticas específicas de las ciencias naturales y de las ciencias sociales? Bueno, Víctor y compañeras y compañeros, en realidad la problemática en sí misma consiste en que la modernidad, que como dice un gran maestro nuestro, el maestro Carlos Galano, es de carácter insustentable, lo que hizo fue crear un mundo del conocimiento a la altura de lo que en aquel momento se consideraba que debía ser, y ese mundo se fragmentó y se constituyeron espacios de acercamiento a las disciplinas completamente desvinculados. Esa modernidad insustentable, de carácter instrumental, lo que hizo fue separar en partes constitutivas aquello que tiene que ver con la necesidad de pensar desde una perspectiva integradora. Es como si nosotros rompiéramos un espejo, lo tiráramos al piso, y después intentáramos ligar el espejo con cualquier pegamento, y ese espejo pegado por sus bordes nos va a devolver de nuevo nuestra imagen, pero esa imagen va a seguir teniendo las líneas de fractura. Es decir, la modernidad es responsable de haber formulado una propuesta para favorecer la adquisición del conocimiento desde una perspectiva que tenía que ver con esta atomización y fragmentación. Nosotros, desde la perspectiva del pensamiento ambiental latinoamericano, abonamos por pensar integradamente, por mirar desde lo que significa poner a disposición otro modo de acercarnos al conocimiento.
que tiene que ver con la posibilidad de construir y de deconstruir esas fragmentaciones, porque de hecho todos los que estamos hoy dentro del sistema educativo estamos atravesados por estas lógicas, porque estas lógicas forman parte de la formación de grado, de posgrado. Bueno, puede ser que de posgrado ya hay algunos corrimientos, por suerte, pero de la formación de grado, la mayoría de nosotros, los que tenemos más de 30 años, y te aseguro que yo tengo bastantes más, hemos atravesado la educación inicial, primaria, secundaria, terciaria, universitaria, incluso de posgrado, con un acercamiento a estas perspectivas que están relacionadas con la fragmentación del mundo. Esa fragmentación del mundo, en el marco de lo que ha sido el paradigma mecanicista, tuvo un sentido superador allá por el siglo XVIII, pero nosotros seguimos pensando en esas claves en el siglo XXI, y de lo que se trata es de poder pensar con una mirada integradora, donde esos límites, esas fronteras, se difuminan, se vuelven móviles, porque es necesario pensar en clave holística, como señalaba Sol al principio de su intervención, cuando nos planteaba esta necesidad de mirar integradamente, holísticamente. Así que en realidad lo que venimos a proponer es eso, desandar ese camino que está vinculado con la fragmentación del mundo para poder pensar estas relaciones, estas articulaciones, estos vínculos, para poder abordar desde proyectos y programas que realmente se construyan interdisciplinariamente, no pensar compartimentalizadamente. Por eso, bueno, entiendo e interpreto que tu pregunta apunta a eso, ¿cómo hacer? Bueno, evidentemente tenemos que desandar ese camino de la formación para interpelar esa formación y poder comenzar a pensar con otros, con otras voces, que obviamente forman parte de los espacios que habitamos, pero que evidentemente uno tiene una mirada sesgada sobre eso, porque, bueno, por defecto de formación, uno siempre intenta pensar desde su formación disciplinar, desde su disciplina. Y acá lo que nosotros invitamos desde la perspectiva del pensamiento ambiental latinoamericano es a pensar en ese marco de la integralidad. De hecho, es un ejercicio metacognitivo permanente, y por eso también es tan importante redimensionar la cuestión metodológica. Acá tenemos un compañero que trabaja fuertemente sobre las perspectivas de las didácticas, y sabemos de la didáctica de la educación ambiental, y sabemos que la educación ambiental invita a eso, invita a resignificar lo metodológico también. Es cómo ponemos a disposición estos nuevos sentidos, que nosotros veíamos en algunas de las imágenes que yo compartía. Bueno, trabajábamos la cuestión del territorio, por ejemplo, con una máscara, porque de lo que se trataba era de empezar primero a buscar otros modos de construir la identidad, o hacer y llevar adelante con nuestros estudiantes de todos los niveles y modalidades actividades como la ceremonia de la Pachamama, para recrear esos sentidos existenciales. Nosotros todos los primeros de agosto, bueno, si no podemos el primero porque no nos coincide la fecha, en alguna fecha próxima, llevamos adelante la celebración, explicamos por qué la hacemos, tiene un fuerte contenido vinculado con lo conceptual, pero también con lo metodológico. Hacemos ese ejercicio de agradecimiento a la Madre Tierra porque reconocemos los derechos de la Madre Tierra, que son también los derechos humanos y los derechos ambientales, fundamentalmente. Entonces podemos pensar en clave de integración. Y ahí intervienen profesores de historia, profesores, bueno, de ciencias sociales, de ciencias naturales, profesores de lengua, porque trabajamos sobre las narrativas. Entonces, de lo que se trata es comenzar a pensar por proyectos que integren estas miradas disciplinares para desandar este camino de la fragmentación y de la modernidad, que bueno, tanto mal ha generado en el marco de lo que significa hoy la posibilidad de pensar desde una perspectiva integradora. Bueno, no sé si satisfago. Muchas gracias, sí. Y hay una repregunta que hace Víctor. Esto se está poniendo muy interesante, así que vamos a continuar con las preguntas, a pesar que nos hayamos pasado un poco de tiempo. Pero bueno, Víctor pregunta, te agradece, y
Pregunta, si habría que, entonces que crear una didáctica de la educación ambiental en base a lo que vos estás planteando. Yo creo que sí, yo creo que sí. Evidentemente ya hay compañeros y compañeras que están trabajando en esa línea. Es necesario también repensar en esa perspectiva. Yo creo que lo metodológico, bueno, nosotros a veces lo que hacemos, y esto también fue uno de los grandes pilares sobre los cuales se construyó la formación desde el sindicato, porque allá por la década del 90, además de las luchas por mejores condiciones de trabajo, por un salario digno, una de las consignas de la Confederación fue la lucha por el conocimiento. Y que esa lucha por el conocimiento reconociera esta posibilidad de construir conocimiento desde el pie, ¿no? Como cantaba Zita Rosa. Es decir, reconocer las voces de los protagonistas, de los actores sociales locales, de quienes habitan los territorios. Y en ese sentido, entonces, trabajar desde la perspectiva de la investigación-acción participativa, la reflexión, en aquel momento CETERA salió con dos propuestas formativas muy potentes, la de la educación ambiental en el marco del desarrollo sustentable y la de investigación educativa, para promover también el ejercicio de investigación y reflexión sobre la propia práctica por parte de vos y las compañeras docentes, ¿no? Y bueno, de hecho, trabajar en clave de reflexionar sobre la propia práctica viene a ser otro modo también de pensar en otra clave metodológica, porque eso también invita a resituarse, a pensar que existen otras formas de compartir y construir conocimiento, a que existen otras formas de la vida social, a que existen otras formas del trabajo, otras formas de la cultura. Entonces, en ese sentido, me parece que sí, que Víctor, con esta intervención, viene a dar cuenta de un proceso que se viene construyendo también y que es necesario pensar en una didáctica de educación ambiental. Porque me parece que también hacer educación ambiental tiene que ver con refundar otros modos de acercarnos al conocimiento y de construir. Bueno, genial. Sí, cómo la reflexión sobre las prácticas posiciona al docente en lugar de un rol receptivo, en un rol de hacedor de conocimiento, ¿no? Eso me parece que es fundamental para la educación ambiental. Sí, un poco, yo recuerdo siempre una actividad que habíamos desarrollado con unos y unas estudiantes hace unos años, y ellos le habían puesto de título al proyecto "Ahora hablamos nosotros". Y bueno, me parece que es muy importante reconocer todo lo que los y las compañeros y compañeras docentes tenemos para decir sobre lo que hacemos, sobre nuestras prácticas, e incluso en algunas temáticas, como por ejemplo la cuestión vinculada con el modelo productivo. Yo estoy en el epicentro de ese modelo productivo, vivo en la localidad de Casilda, muy próxima a la ciudad de Rosario, pero una localidad que está rodeada del desierto verde. Nosotros, una de las cuestiones que empezamos a trabajar justamente es interpelar ese modelo productivo que viene trabajándose incluso respecto de las situaciones que acontecieron el año pasado y que siguen aconteciendo, pero que a lo mejor no forman parte de la agenda de los medios de comunicación, como es el tema de los humedales y bueno, de todas las perturbaciones que están teniendo lugar en este contexto. Y al interpelar han sido muchas veces los y las docentes los que han expresado y llevado adelante luchas por este ambiente sano, ¿no? Por ejemplo, maestras y maestros que han denunciado el tema de las fumigaciones en las escuelas rurales. Es decir, ahí la voz de los protagonistas es la voz de los y las compañeras docentes. Por eso, a esta reflexión sobre el mundo que hacía recién, que nos traía antes Mónica, ¿no? Y esta posibilidad transformadora que tenemos desde la educación ambiental, me parece que a mí me gusta mucho una frase de Juan Gelman que dice: "Afuera llueve y el mundo está por hacerse". Y tenemos, bueno, todo ese horizonte por delante en el que hay que intervenir y seguir trabajando. Está todo por hacerse, porque justamente la agenda ambiental nos interpela desde ese lugar, desde el lugar de que no tenemos que ya hemos comenzado y no podemos detenernos. Siempre hay algo nuevo que nos acicatea a seguir
llevando adelante estas transformaciones necesarias, posibles y necesarias. Bueno, muchas gracias. Bueno, quedan dos preguntas, tres en realidad. Creo que son para Sol. Gabriela pregunta, ¿cómo se piensa trabajar la construcción de una red para que se puedan sumar más actores de la educación ambiental, pero con las herramientas y los recursos alineados a la ley? Y también en ese sentido, Silvana pregunta si podemos tener acceso a las distintas estrategias que se vayan desarrollando. Y por último, Adriana hace una pregunta sobre la estrategia de jurisdicción con las universidades, pregunta en qué instancia está y qué regiones lo empezaron a tomar. Bien, la primera pregunta es Gabriela, ¿no? Sí. Sobre las redes. En verdad la ley prevé un espacio nacional de participación ciudadana, que es el Consejo Consultivo, pero además interpela a que cada jurisdicción dé un espacio también a la participación ciudadana en la construcción de sus estrategias jurisdiccionales, con lo cual el modo va a ser desde cada una de estas jurisdicciones participando en el armado de estas estrategias jurisdiccionales. Después, lo que preguntaban acerca de... si podemos tener acceso a las distintas estrategias. Bien, sí. Conforme se vayan construyendo, tengan en cuenta que es muy reciente la sanción de la ley, estos son procesos que llevan tiempo, pero conforme se vayan construyendo las estrategias jurisdiccionales, van a ser publicadas tanto en la edición que se va a actualizar de la Estrategia Nacional, como avance de todos estos pasos jurisdiccionales en el sitio web del Ministerio. Y la tercera pregunta de universidades, ¿no? Exacto, del ENSUA. Sí. Bien. La tercera pregunta sobre la estrategia por la sustentabilidad en las universidades. En verdad la ley retoma la ENSUA, que fue un trabajo previo que veníamos realizando, previo a la ley, con una red de universidades, que es la red por la gestión ambiental y la inclusión social, la red UAGAIS, que es punto focal de la red Ariusa, que es regional, que implicaba trabajar sobre 5 ejes, sobre algunos indicadores y con acciones concretas. Quienes trabajaron en el armado de esta estrategia fueron las universidades que forman parte de esta red UAGAIS, que si no me equivoco son 36 universidades públicas y privadas. El desafío que tenemos ahora, en el marco de esta ley, es sumar la participación del CIN y de otras redes universitarias para que la estrategia en universidades se pueda implementar en todas las universidades del país. Y no solo en la gestión edilicia, es decir, en tener un consumo racional de agua, de energía, en gestionar la separación de residuos en los edificios, en prestar atención a la forestación con nativas, en los espacios al aire libre de las universidades, en la movilidad sustentable, etcétera, sino también prestar énfasis en la formación de los docentes. En este sentido, el CIN ha hecho una adhesión a la ley Yolanda, y entonces ahora todos los trabajadores universitarios van a tener que tener esta formación ambiental que indica la ley Yolanda, y aquí la ley de educación ambiental se entreteje y se entrelaza con la ley Yolanda. Y otra cuestión va a ser ambientalizar las currículas académicas, este es otro eje para el cual trabajar. Así que lo que tenemos es que revisar estos avances que se han hecho en la construcción de la estrategia anterior, sumar otros actores y co-construir con estos nuevos actores los pasos que vamos a seguir para ir generando sustentabilidad en el mundo académico. Sí, en relación a lo que dijiste del Consejo Consultivo, pregunta Silvana si es posible la participación de las fundaciones ONG en ese consejo. Y están contempladas en organizaciones de la sociedad civil, que es uno de los sectores que nombra la ley. Perfecto. Bueno, creo que ya no tenemos
más preguntas. Bueno, muchas gracias por haber participado. Les pedimos disculpas por habernos excedido un poco en el tiempo, pero la verdad que los diálogos fueron muy interesantes y creo que nos podemos quedar conversando con las tres mucho tiempo más, porque me parece que son espacios para dialogar y para aprender, ¿no? Y para darnos cuenta que en la educación ambiental no solo hablamos, sino que también hacemos, ¿no? Y eso me parece que hay que destacarlo. Bien, y recuerden que el próximo viernes, 3 de diciembre a las 11 horas, tenemos el segundo conversatorio donde vamos a trabajar cuestiones vinculadas a la Ley de Educación Ambiental en su incorporación a la planificación local. Así que bueno, gracias por todo. Le damos la palabra de cierre, ¿sí? A Cristina, nuestra subsecretaria. Bueno, simplemente agradecerles muchísimo, tanto a, bueno, claro, a Graciela, a Mónica y por supuesto a Sol Ascona, que es parte de nuestro equipo, y además Sol, quiero aclararlo, es la Coordinadora Nacional de la Implementación, junto al equipo que estamos conformando con Osvaldo de la Iglesia y con Juan Merep, a quienes a los tres quiero particularmente destacar por todo el trabajo que vienen haciendo antes, digamos, de la promulgación de esta ley y ahora a toda velocidad, así que para mí es un orgullo y un honor muy, muy grande tenerlos en el equipo, así que bueno, me quería permitir decir esto más subjetivo si ustedes quieren, pero bueno, agradecerles por supuesto la claridad tanto de Graciela como de Mónica como de Sol por habernos acompañado en este recorrido, este primer conversatorio sobre estos temas tan, tan importantes verdaderamente para nuestra sociedad. Estamos en un momento histórico muy importante, ojalá que podamos estar a la altura de estos desafíos. Como bien dijo Osvaldo, las y los esperamos el 3 de diciembre a las 11 horas para el segundo conversatorio de este ciclo de encuentros que ojalá lleguen para quedarse. Muchísimas gracias y será entonces hasta el viernes. Gracias.